nuestra mesa camilla de las series, vamos a hablar de dramones. Y para eso tenemos a nuestros dos muy dramáticos especialistas, Eneco Ruiz, nuestro capitán del Titanic, ¿qué tal? Buenas. Y Isabel Vázquez, nuestra Scarlett O'Hara, por ejemplo. Bueno, está bien, está bien. ¿Te lo compras? Sí, me mola. Buah, Scarlett, cuando quieras. Oye, hoy la mesa camilla la hemos situado en un escenario muy melancólico. Sí. Este pero bar chulísimo. Solitario, sí, de Edward The Hopper. The Nighthawks. Sí. Maravilla. Y además un clásico de las películas, tener a un hombre triste sí, sí. en la barra de bar. Y solo bebiendo, ¿no? Sí. Oye, una cosa que he pensado, ¿por qué siempre los dramas en la tele suelen durar entre 40 y 50 minutos y las comedias 30? ¿Hay un dios, hay un ser superior que estipula sí. esta reglamentación? El dios de la publicidad, sobre bueno, todo. Buen dios. Porque lo que se dice es que todo tiene que durar como una hora. Entonces, ¿qué hacemos? 40 minutos de contenido más 20 de publicidad. ¿Qué pasa? Que al contrario que en España, en Estados Unidos o en Inglaterra, los prime time son de varias series, porque las series son el principal contenido. Entonces, una hora cada drama y media hora cada comedia, y así te haces bloques geniales como el de la NBC de los 90, que incluía Friends, Seinfeld, antes Cheers. Qué maravilla, qué tiempos. Es verdad que eso tan constreñido y tan inamovible solamente es con las series americanas. En realidad, el resto de países tiene duraciones distintas. Ahora ya se está estandarizando, pues porque todos consumimos el mismo contenido a la vez, pero esto es un lastre de la... Bueno, lastre, llámalo como quieras, para mí es la duración perfecta. Lastre era cuando las series aquí duraban hora y pico. Eso y tal. Tremendo. Y luego tenemos el modelo británico. El modelo británico es bastante libre. O sea, el modelo británico va desde series de media, los británicos 20 son minutos, una hora, o incluso hora y media de capítulos de libertinos, media. Libertinos, diría sí, yo, a veces. Sí, a veces. Pero para bien, ¿eh? Entonces, un detalle para que os fijéis. Si los dramas son de 50 minutos, no son en abierto, sino en el cable, que no tienen publicidad y entonces lo que hacen es alargarlos. Pero si son de 40, son dramas de la tele en abierto. Y luego está este menosprecio tradicional de que la comedia es menos, el drama es más, con lo cual una cosa... Y alargar un chiste más de media hora es complicado. Muy difícil, muy complicado. De hecho, hay comedias que se vuelven más largas, como en España, y al final acaban siendo dramas también. Médico y Familia se convirtió en un drama porque era tan largo que... Tenemos Fleabag, Barry, El método Kominsky. Sí. Ya no hay comedias que no tengan drama... ¿Introducido? Ese es otro tema, el tema de la hibridación sí. de géneros, eso es un hecho. O sea, hace unos años era impensable que una serie de 20 minutos fuera un drama. Yo recuerdo cuando salió In Treatment, no sé si os acordáis, esta sí. era del psicólogo, que era un capítulo cada día y con un paciente distinto, era una novedad y era una cosa como... Fuera... Y ahora está Homecoming, ¿no?, con Julia Roberts. Total. Que ahora con Janelle Monáe, que también es un drama de media hora. Y es curioso porque se te hace raro un drama en media hora, que se te va ya. Pero cada vez menos. Sí. Y las comedias, como decías tú, Aarón, es verdad que cada vez tienen más elementos de drama y al mismo tiempo los dramas tampoco son dramas absolutos. Tienes, está muy pegado siempre, el secundario ahí relajando tensión y metiendo sí, chistecitos. Pero esa comedia clásica está desapareciendo y sí. es una pena, ¿no? Bueno, la sitcom prácticamente ha desaparecido, menos Big Bang. Eso es, y algunos bastiones que se han quedado ahí con risas en latas o con falsas risas en latas. La sitcom como la tradicional, la que empezó en los años 50 y que luego se tiró durante años siendo el puntal de la televisión, ya no existe, básicamente. ¿Pero y por qué? Porque yo abogo porque vuelva esa comedia que hablaba de cosas, que hablaba de la guerra de Vietnam, que hablaba de ser negro en Estados Unidos, y eran comedias que unían a toda la familia juntos, bueno, y que hablaban de temas Aarón, muy tampoco vamos dramáticos. A, o sea, Neko, tampoco vamos a pensar que todo es más, o sea, no claro. todas las sitcom que hemos visto son eran buenas. La super sitcom. Sí. A mí me encanta la sitcom como género, pero ha habido mucha morralla sí, también, o sea sí. que Pero fue en una sitcom, por ejemplo, donde Ellen, la protagonista, salió del armario, ¿no? Bueno, entonces la comedia. Pero vámonos al drama, no a la comedia. Sí. Porque tengo entendido que en Anatomía de Grey, Anatomía sí. de Grey, hay más drama detrás de la pantalla que delante. ¿Qué pasa ahí? Venga, Anatomía de Grey ha pasado de todo. O sea, yo recuerdo aquel pifostio original en el que hubo una pelea en la que llegaron a las manos sí. Isaiah Washington a propósito Patrick de que Dempsey. Y Patrick Dempsey, porque alguien llamó una palabra que no debería haber llamado sí. a T.R. Knight, que era el que hacía de O'Malley en ese momento. La palabra homófoba, ¿no? Una sí, palabra homófoba muy malsonante y además como con un calentón muy fuerte ahí de tal. Terminaron llegando a las manos y Shonda dijo... ¿Qué? Homófobos en mi serie, cualquier todito te lo consiento menos esto. Y echó a Isaiah Washington, que sí. bueno, luego volvió para cerrar la trama de Christina Yang y tal. No, pero sabes, bueno, decía salió que no tarifando. No tengo tiempo para gente mala, decía. El doctor Burke sí, era. Y de hecho acaban hace tanto de... tiempo, hace 15 ya, años. 15 tío, años. Es que es, muy es para siempre Anatomía de Grey. Sí, sí. De hecho, acaban de echar a Justin Chambers, que no se sabe por qué, pero le echaron y nos enteramos por las revistas. Porque en la serie ni siquiera se acabó su trama y llevaba desde el principio la serie. Y a mí el momento que me gusta es
es cuando Katherine Heigl no quiso presentar sus capítulos a los Emmy porque dijo que los guionistas le habían dado un material de mierda. Y entonces el año siguiente no volvió. Katherine Heigl, que salió mal con Shonda y que en El pecado llevan a la penitencia porque luego su carrera se ha ido a pique con los buenos dramones y con las buenas llantos que dio Katherine Heigl en Anatomía de Grey. Pero Ellen Pompeo, que ahora cobra una barbaridad, dice que si eres majo en el set, te matan bien. Y si eres un desagradable, te matan fatal. Y si hay que hablar de drama, también hay que hablar de Glee. Sí. En Eco hace poco titulaste un artículo, Suicidios, pedofilia y violencia machista del oscuro legado de Glee. Glee que era una comedia, ahí. Una comedia de una hora. O sea, que se volvió un drama. Pues, a ver, los dramas adolescentes de por sí dan mucho juego porque son jóvenes que de un día para otro tienen la estrella a su lado, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues aquí pasó. Volverse loquis. Sí. Se hacen, ¿sabes? Durante el rodaje hubo una sobredosis, Corey Monteith tuvo una sobredosis de cocaína y de alcohol y pues se investigó si era un suicidio porque no pudo con la fama, adicciones y demás. Mark Salling, que hacía Pac... Eso es muy perturbador. Sí, eso es muy perturbador y pocas risas, porque poco después de la serie él dijo que tenía pornografía infantil en casa. Sí, así y, lo, así y una vez que lo reconoció, se suicidó. Uh-huh. Entonces, sí, hay historias muy turbias, hackers de fotos desnudas de las actrices, y hace poco Melissa Benoist, que es la que hace Supergirl, contó que su marido, que también salieron de Glee, la maltrataba y tenía el ojo morado, y eso fue a donde Jimmy Fallon y dijo que no, que se había caído por unas escaleras por culpa del perro, y al final contó en un vídeo de 14 minutos de Instagram que había, su marido sí, le pegaba sí. Y que había sido mucho tiempo. Pero terrible. Ha habido éxitos sí. También, sí, ¿eh? Sí, me acabas de dejar qué siento. Contraste. Lo divertida que puede ser una serie al mismo tiempo lo que esconde... Pero ha habido éxitos. La realidad siempre es más dramática. Sí. Que ella está en Supergirl, que The Flash lo protagoniza también un actor de Glee. Sí. Jonathan Groff lo peta con Mindhunter o con Frozen. A así ver, que bueno. Vamos a hablar de drama. Uf. Vamos a pasar este tema tan serio, vamos a hablar de drama. No, voy a manita. Coger un Kleenex. De sí, verdad, me estoy preocupando. Porque voy a hablar de Titanic, el gran drama. ¿Qué pasa? Hay un montón de teorías, hay un montón de historias en internet. ¿Jack cabía en la tabla? Si buscas si Jack cabía en la tabla, encontrarás en Google 41 millones de resultados. Los necesarios. Los grandes dramas siempre acarrean mitos extraordinarios. Tenemos Titanic, tenemos Lo que el viento se llevó con... No, pero con cabía en la tabla, Isabel. ¿Cabía en la tabla? Mi pregunta es clara y concisa. Porque sí cabía en la tabla. Yo creo que cabía en la tabla, pero si no le hubiera hecho sitio en la tabla, no hubiéramos tenido el final, sí. Ni el corazón del océano, ni el nada. El astrofísico después, Neil deGrasse Tyson decía que cabía, porque la supervivencia es mucho más fuerte que todo eso. Pero cuando le preguntaban a James Cameron, él decía simplemente que, a ver, seamos lógicos, esto es cosa de guión. Y tenía que haber claro, un drama. Claro. ¿Y por qué lo hizo? Porque en la página 149 ponía Jack se muere y ya está. Pero sí. Es verdad que hasta los cazadores de mitos, que es el programa este Discovery, han probado si se podían hundir entre los dos. Si no tienes el hito, no tienes ese final. Y vale, me quedo más tranquilo. Gracias por aportar un poco de luz en estos temas tan dramáticos. Volveremos con algo un poquito menos de llorar. Y en 2022 vamos al Titanic, que sale el Titanic 2. Vale, joder, pues, macho, es que hay que tener... El resurgir. Ahí te subes tú solo, Eneco, ¿vale? Entonces vamos a acabar con este lado. Mientras lloramos, nosotros seguimos en Esto no es una serie y somos tramo. Vale, soy más de vainilla, la verdad que sí. Y yo sin helado. Vamos a llevar muy bien tú. Yo te doy así. Ay, Enequito. Ay, Eneco.